Mañana fría en Medina del Campo. Estamos en torno a los 7 grados. Completamente el cielo cubierto, amenazando lluvia que durante la mañana vemos como caen de forma más o menos pues intensa en algunos instantes. Se está celebrando aquí la media maratón de Medina del Campo. Estamos en la meta porque ya han entrado los 10 kilómetros, pero falta la prueba fuerte, falta esa media maratón. Vamos con todas las imágenes. Y ese aplauso también para Esteban Álvarez. Pérez acompañando a María Isabel Pérez. Solo nos queda la vuelta, chicos. ¡A por ella! Y otra más que 25. Una hora 13 minutos marca el reloj de meta y va a hacer concretamente entrada el primero, el campeón de la media maratón. Este va a ser el instante, está llegando ya a la entrada de la Plaza Mayor de Medina, aplaudiendo el público al primero. Ahí le tenemos con ese dorsal número uno. Ahí tenemos al campeón de esta edición año 2018, 1 hora 13 minutos 45 segundos es lo que ha tardado en rebasar la línea de meta y en efectuar los 21 kilómetros, lo que consta la carrera. Vamos a ver lo que tarda en llegar ahora el segundo. El dorsal número 20, el segundo. 1 hora 15 minutos ha tardado en hacer los 21 kilómetros de esta media maratón. Una hora 15 minutos 46 segundos. El tercero en entrar, en rebasar esta línea de meta. Casi 2 minutos desde que entrase el primero hasta el tercer clasificado. Ahí está buscando la línea de meta. Joaquín Muñoz Olazábal. Venido desde el País Vasco. Los grandes, Davidillo. Bueno, pues estamos con el segundo clasificado y tercero respectivamente. Dorsal número 20, el segundo, si mal no recuerdo. Buenas, hola, buenas, buenas. Y el 19, el tercero, hola. Hola. Y además los dos son hermanos, ¿eh? Bueno, contaros un poco la carrera, ¿cómo la habéis vivido? Muy dura. Por lo menos ha dejado de llover, porque al principio menuda chupa, pero bueno, bien. ¿Os beneficia o perjudica el agua? Si es solo agua, a mí me gusta más, pero con aire y agua… Los tramos de fuera, los tramos de, fuera de Medina, soplaba el aire de narices, pero bueno. 1 hora 15 minutos, por ahí, es buen tiempo para vosotros, ¿lo habéis hecho mejor o no? Es malísimo, pero bueno. Para mí no está tan mal, para este sí es malo, pero bueno. Pero bueno, pero contento porque es muy mal recorrido y muy mal día también, joder. Bueno, después de Medina, ¿vais a hacer algo más estos días o descansar de momento? Descansar. Mañana descanso. Yo dentro de un mes pienso correr otra.
Ahí vemos a la primera mujer con el dorsal número 283. Ahí está, vamos a ver lo que tarda en llegar del Trotapinares. 1:29.43. 1:29.48 la primera mujer, y vemos detrás de ella una segunda mujer entrando en estos momentos en la línea de meta. Es el primer corredor que ha pasado por la línea de meta de Medina del Campo. Buenos días. Buenos días. Bueno, enhorabuena porque ser el primero de Medina. ¿Qué tiempo has hecho? 1:18.20 o... Sí, bueno. ¿Es tu mejor marca o no? No, para nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no has superado tu marca? Pues porque he tenido un año complicado con lesiones y demás y bueno, no ha sido mi mejor año. Pero bueno. Este año ha habido cambio de recorrido. ¿Qué te ha parecido? Mejor. Yo creo que hemos ido a mejor porque hemos evitado la zona del polígono y hemos mejorado algunas calles que se ha hecho más cómodo, la verdad. Más cómodo en cuanto al recorrido, pero peor en cuanto al tiempo, ¿eh? No ha acompañado absolutamente nada la prueba. El tiempo ni el año pasado ni este año nos ha respetado, pero bueno, hemos tenido ahí una tregua mientras carrera y que no sea nada bien. O sea que ¿Te perjudica este tiempo o no? Más que el tiempo, el aire. El aire es lo que más perjudica a la hora de correr. ¿Y ahora la siguiente prueba cuál va a ser? ¿Dónde vas a ir? Pues la verdad que no tengo ningún objetivo. Mi objetivo era estar hoy en Medina, mejor o peor, y lo demás pues ya iremos viendo sobre la marcha. Thank you.
Pues aquí nos encontramos justamente en el lugar donde está el podio, donde están todos los regalos y todos los premios para los más de 700 participantes en esta media maratón. Estamos con María Jesús Pérez, que es la gerente del Servicio Municipal de Deportes. María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, más de 700 participantes esta edición, ¿verdad? Un éxito, la verdad que un éxito total, pese a que el tiempo no ha acompañado. Y bueno, pues estamos encantados. Ahora esperando clasificaciones para proceder a la entrega de premios. Y bueno, pues encantados, la verdad. Me comentaban que el éxito de esta prueba puede ser que ha habido diferentes competiciones de 5, de 10 y lo que es la media maratón. Sí, la verdad es que el tema de meter los 10 kilómetros, que ya no es la primera vez, que ya llevamos cerca de 3 años haciéndolo, 3, 4 años, ha dado mucho más participantes, porque en la media cada vez se atreven menos o cada vez hay más pruebas y entonces la gente se planifica en otros lugares, ¿no? La de 5 no ha dado el resultado que esperábamos, porque solo hemos tenido 50 participantes. En cambio, la de 10 ha superado los 300 y no ha llegado a los 300 la media. También ha ayudado a superar los 300 en los 10 kilómetros que hemos tenido el autonómico de absoluto y de veteranos. Entonces, ahí tenemos casi 100 participantes que son federados y que vienen para ganar el autonómico de Castilla y León, ¿no? Este año muchas novedades. Primero, el recorrido. ¿Qué comentan los participantes? A mí me estaban comentando que les ha gustado bastante, puesto que dejan un poco el polígono, está más por el centro, ¿no? Sí, hombre, es un recorrido mucho más urbano, es un recorrido con grandes avenidas, con grandes rectas, no lleva mucho callejeo, pese a que hemos quitado la zona del polígono, y bueno, puede tener alguna pendiente, pero muy pocas, porque luego recuperas muy bien en otras zonas. Entonces, yo creo que es un recorrido que gusta y es un recorrido rápido, ¿no? Que bueno, que es también en lo que tratamos que tratar de competir con otras localidades que hacen también competiciones de este tipo, ¿no? Me comentaban que vaya frío que han pasado algunos atletas en algunas partes, algunos puntos de Medina. Ya nos vamos acostumbrando. El año pasado, lluvia. Este año también. Sí, la verdad, llevamos 2 años con el tiempo, muy mala suerte, porque en la época que estamos no debería hacer este tiempo, porque podría llover, pero no deberíamos tener temperaturas de 5 grados como teníamos esta mañana. Pues puedes tener 12, 13 grados, aunque esté lloviendo, pues bueno, lo llevas mejor. Pero la verdad es que este año todavía el frío ha sido pues considerable. Lo único, que no ha habido tanto viento como el año pasado. Y yo creo que eso los atletas también lo han notado, ¿no? Lo que pasa es que han salido ya mojados, salían ya duchados, ¿no? El año pasado ya les dio tiempo a calentar un poco y luego cayó la lluvia, entonces bueno, ya era otra cosa. Pero bueno, es así, es que esto contra el tiempo no se puede luchar. Han ganado de momento, han ido entrando en meta, os han ido cumpliendo las expectativas y pronósticos. El primero en entrar en meta, el número uno del año pasado, ¿no? Sí, bueno, por lo visto. Yo poco me he enterado porque no he parado de moverme de un lado para otro, no he visto nada en la carrera más que en el kilómetro, cuando ya he llevado más de 1.30, que he podido salir a la meta, porque hemos tenido que estar toda la mañana organizando y bueno, la previsión era lo que sí, era lo que se esperaba y bueno, pues ahora esperando, ya te digo, las clasificaciones y que podamos dar los premios lo más rápido posible, porque de tener en cuenta que son 4 clasificaciones y 4 entregas de premios para las 4 sí, pruebas, y a ver si podemos ir lo más rápido posible. Pues Óscar Escudero, está tan acostumbrado en la moto que cuando tiene que correr tiene lesiones. Óscar, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? A ver. Nada, es estirar. Únicamente hemos corrido la media maratón y ahora estamos estirando. Las chicas nos estiran los músculos, es muy, muy importante por una carrera estirar bien, ¿vale? Para que no puedas luego sufrir alguna lesión. ¿Cómo te has encontrado en la prueba? ¿Cómo has estado? Pues yo parecía el año pasado. La verdad es que el día amanecido no acompañaba mucho. Y ha habido momentos de rachas de aire, rachas de agua, y bueno, pues aguantando como hemos podido para terminar la media maratón y ya está. Pues Óscar Escudero, agente de policía local que siempre va en la moto. Y estamos con la persona que le está atendiendo. Hola. Buenas, hola. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joana. Joana, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Pues estamos haciendo un poquito de estiramientos para relajar un poco las piernas, descargas musculares y todo lo que necesiten. ¿Qué es lo más frecuente en los atletas? Después de la media y de correr, piernas. Descarga de piernas, es lo que peor traen.
Isaac Rico es el ganador de la prueba de los 10 kilómetros. Por lo tanto, tenemos, como no, que darle la enhorabuena y un aplauso. Isaac, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, 10 kilómetros, ¿cómo ha ido la prueba? ¿Cómo te has encontrado? Bueno, hoy era un día fastidiado porque venimos de mucho calor. Yo vivo en Madrid, aunque soy de Castilla y León, de Herrera de Duero, que no se nos olvide. Y pues bueno, un día con aire, 5 grados, bastante lluvia. Yo creo que estoy a un nivel por encima de mis rivales y he salido yo solo y ha sido una carrera muy dura porque he salido solo desde el minuto 1 y me he comido todo aire, todo agua. Es un circuito exigente, no es como estos típicos trazados que hay a nivel de mar y que son súper llanitos, todo es exigente. Y bueno, oye, he dado todo lo que he podido dentro de un día como este, sin descansar ni nada, y me llevo una gran experiencia de correr aquí en Medina y ganar el campeonato de Castilla y León, que para eso es mi tierra. ¿Qué tiempo has hecho? 31:19, más o menos. ¿Es tu mejor marca o no? No. Vengo de hacer en asfalto 29:22 en Laredo, y hace menos de 3 semanas competí en el Campeonato de España de 10.000 en pista, absoluto, en Portugal, que se llama Trofeo Ibérico, que corremos los mejores de España y de Portugal. Hice 29:11, un registro ya bastante importante, casi de élite, de hecho. Quedé octavo de España, puesto de finalista, y vamos, ese ha sido mi mejor registro. ¿Por qué de 3 pruebas has elegido la 10 kilómetros? 5, 10 y media maratón. ¿Por qué la de 10 kilómetros? Media kilómetros. Ahora mismo estoy en una preparación para el 5.000 en pista y me sirve como entreno para meter una distancia que ya tengo bastante asimilada haciendo toda la temporada de cross que llevo y estos 10.000 y me sirve yendo a estos ritmos altos, pero sin ser de máxima competición, pues para completar un muy buen entreno y para completar la semana y de cara a las citas que voy a tener mucho más cortas y mucho más rápidas. Pues Isaac, enhorabuena, gracias. Muchísimas gracias y un placer estar en este pueblo que es un referente. Barragán es el concejal responsable de deportes del Ayuntamiento de Medina del Campo. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Bueno, ¿qué te ha parecido la carrera? Está a punto ya de entrar por meta el último corredor. ¿Qué te ha parecido? Bueno, segundo año consecutivo que nos acompaña esta lluvia en la carrera, pero bueno, yo creo que muy bien. Hemos tenido 700 inscritos, tuvimos 315 niños ayer por la tarde. Yo creo que hemos cumplido todas las expectativas, una gran participación, así que muy contentos. Y yo creo que, bueno, pues la gente ha disfrutado a pesar de la lluvia y del frío, pero yo creo que hemos tenido buena carrera. ¿Se puede poco a poco ir mejorando esto o ya tenemos un nivel que vamos a dejarlo como está? Yo creo que la participación este año, hemos tenido 80-90 personas más inscritas que el año pasado, que tuvimos cerca de 60, de 600, y lo de los niños, pues yo creo que también tuvimos una buena participación. Si el tiempo nos acompaña, yo creo que la gente en Medina del Campo le gusta mucho correr, y entonces, bueno, iremos en esa línea. Este año hemos introducido los 5 kilómetros, que se han apuntado unas 50 personas, que eso añade más participación al evento, y bueno, pues en esa línea yo creo que tenemos que ir mejorándolo año a año. Respecto a la feria, que finaliza hoy, ¿qué podemos decir? Yo creo que la feria es una de las más vistosas que tenemos. Unir y trabajar las dos concejalías, la concejalía de Juventud y la concejalía de Deportes, permite que tenemos muchos eventos en la plaza este fin de semana. Entonces, yo creo que también estamos satisfechos y además los niños de la escuela deportiva pues pueden disfrutar de exponer a la gente más públicamente que en la instalación deportiva por las actividades que hacen.
No sé por qué, yo estaba esperando la línea de meta que llegase Teresa López en esta prueba deportiva. Teresa, buenos días. Nada, no aguanto corriendo, creo que de aquí al ayuntamiento. No me ha gustado nunca correr, no tengo ninguna capacidad, se me doblan los tobillos, ¿no? Y además lo valoro mucho y me encantaría porque he visto a María cómo después de no haber hecho nunca nada, ahora es capaz de correr 10 kilómetros, pero no, ahí no me vais a encontrar. Sí, es verdad que la hemos visto en pruebas deportivas de ciclismo, con la bicicleta, eso sí, pero en atletismo no. No, en atletismo no. Nunca he sido una persona dotada para el deporte, así es que la bici, porque desde niños, ya hace años que siempre aquí era el juguete más valorado por los niños, pero no he sido nunca una persona que se le haya dado bien el deporte. Me gusta nadar y andar. Nada más. ¿Qué le ha parecido la prueba, Medina del Campo? Y se ha volcado a pesar del día tan desapacible, ¿no? Pues sí, a pesar de que el tiempo se ha empeñado en ponérnoslo bastante mal y difícil, pero como siempre es una prueba en la que participa muchísima gente de Medina, tiene muchísimos adeptos, además ya tiene mucha tradición, ya mucha gente de fuera lo conoce, con lo cual, pues como siempre, un éxito. A mí me llama la atención ver a los medinenses que participan. Uno, bueno, ¿cómo es posible tanta gente de Medina corriendo, ¿no? Haciendo la prueba. Sí, a mí también. Pero tiene mucho que ver con el club de atletismo, las instalaciones deportivas y que la gente empieza a hacerlo desde muy niños. Es muy importante ver cómo cuando hay escuelas de todo tipo, desde niños luego la gente de adulta sigue haciendo deporte y eso es un lujo. Pues con esta imagen, entregando los premios a todos los ganadores, ponemos el punto final. Con este podium, donde hay que recordar que Fernando González ha sido el campeón de la 35 edición de la media maratón de Medina del Campo. Desde la Plaza Mayor de Medina, muy buenas tardes.